Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de un sujeto que no tenía en sus planes acabar ligado al bajo mundo. Pero a raíz del asesinato de un familiar, se llenó de odio y de frustración y buscó tomar la justicia en sus propias manos, convirtiéndose en uno de los peores criminales del área metro. Hablamos de Jonathan Morales Ayala, a quien todos conocerían como Yanny Benbul o Bubalú, el terror de Cheo Beretta. Y por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar, y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo, la admiración de mi familia, que no sabía. Aquí la noticia de su arresto. Jonathan Morales Ayala, alias Yanny Benbul, quien tiene 24 años de edad y vive en el residencial Llorens Torres. Yanny Benbul, o Bubalú como todos lo conocen, fue llevado a la cárcel en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, ya que se le impusieron cargos por tenencia de un vehículo robado y de poseer identificación falsa. El mismo quedó en custodia de los oficiales luego de que una jueza encontrara causa para su detención y le impusieran una fianza de $100,000, quedando a merced de los federales para que terminara de pagar en su totalidad una sentencia que se le había impuesto por delitos relacionados con el narcotráfico. A Yanny Benbul lo cogieron luego de que el mismo tuviera un accidente vehicular en una Toyota Tacoma de reciente modelo en la época. Yanny Benbul, quien poseía documentos falsos, trató de abandonar la escena corriendo. Esto sucedió en la carretera 852, específicamente en el kilómetro 2.1 en Trujillo Alto, siendo arrestado por el Departamento de Vehículos Robados de Carolina. Luego de su actitud violenta y de también de poseer un vehículo robado, los oficiales se le despertó la curiosidad y le hicieron un chequeo a profundidad de su identidad, descubriendo los mismos de que Yanny Benbul no era quien decía ser en su identificación, sino que era un fugitivo federal que estaba en la lista de los más buscados a nivel federal en el área, siendo puesto a disposición de las autoridades. El principio. Yanny Benbul, o Bubalú, era un sicario y dueño de punto para el año 2000 hasta el 2011. Este sujeto se metió a la calle para vengar la muerte de su primo Tote, a quien asesinaron de una manera abusiva, un joven que no se metía con nadie y se dedicaba solamente al deporte de la pelota para el año 2007. Entró en guerra sin tregua, en el que tuvo que decidir estar al lado de su familia, porque habían rumores de que su jefe estaba cooperando con las policías. Y esto se confirmó, ya que a él mismo lo pillaron dos veces, con una venta de arma y otra con una venta de un kilo de drogas, unos encubiertos. Y decidieron eliminar al jefe. Cuando esto sucedió, le dolió mucho la muerte de su jefe, pero había violado las reglas. Y su familia era primero que su jefe. Desde ese momento se quedaron con la mitad del caserío, ya que su primo era el chacal, el bichote de Llorens Torres, y lo dejó meter todo lo que él quisiera y comenzó una guerra sin cuartel. Con el tiempo, él decidió irse y disfrutar su familia, pero regresó cuando sucedió la muerte de su primo el chacal y puso a temblar a toda el área metropolitana. Hasta el día 13 de octubre del 2011, que los federales hicieron el indictment conocido como la ganga calle 4, en el que se quedó fugado. A Yanny Benbul abandonó el caserío y entró en el clandestinaje junto con varios de los más leales a él de su ganga. Se fueron del caserío para la 65 de infantería y desde la 65 de infantería siguió la guerra. Tumbó varias cabezas con los que tenía problema, junto con los que lo estaban apoyando y escondiendo para que no lo pillaran los federales. Y ayudaba a su corillo en la cárcel, enviándole dinero para la comisaría y también para que pudieran llamar a su familia. Pero llegó el día en que los estatales lo detuvieron por un choque y lo identificaron, arrestándolo, pero todavía preso, siguió con su palabra de hombre. No choteó y aguantó como un varón. No tiene problema con nadie, solo con lo que le hicieron daño a su familia. Y hoy por hoy sigue con la misma mentalidad, aunque queriendo disfrutar a sus hijos y a su madre cuando salga a la libre comunidad.
Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Bueno,